Hola, muy buenas a todos, me llamo Lule, soy Miner77, estamos en Levilla Games y esto es CLP2, episodio 32, ¿puede ser? No lo sé. Ángel, ¿dónde estás? Ángel. Y eso, Tinder, ya lo sabía. Venga. ¿Qué es esto? Aquí si giramos el rotatorio, esto debería... ¿Ángel? Las revoluciones. Esto... ¡Ay! Utilizará la energía... Me he comido la... ...hacia la brecha de la realidad. Esto debería funcionar. Nos transportará hasta más allá. Está pasando lo que yo creo que está pasando, ¿verdad? Esto. ¡Josema! ¡Baja abajo! Ya lo tengo. ¿Abajo dónde es? ¿Abajo? ¿Por dónde va a ser? Solo hay uno abajo. Por tres, le resto la mentalidad de Josema. Hijo de puta. ¿Qué haremos? Elevado al cuadrado, infinito, 5. Esto va mal. No, sí, ya está. Esto va bien, ya funciona, ya funciona. Ya funciona. Perfecto. Ya estamos. Esto está. Josema. ¿Puedo preguntar que...? Sí. Esta máquina está conectada directamente a este arcano portal y creo que puedo hacer que nos lleve a dimensiones. Verás, creo que al fin he comprendido la realidad de nuestro universo. Hay dimensiones infinitas en un mundo infinito e ilimitado de universos. Entonces, esta máquina lo que hace es un ordenador cuántico de infinitas revoluciones. Estos tics tienen la posibilidad de que cada vez que ocurre se genera un universo distinto. Los condensadores lo canalizan hasta esta máquina, la cual, forzando la barra del End que encontramos allí en el End, que es mágico y todas esas cosas, ya que el End está conectado en todos los universos, lo que hace es forzar la maquinaria y puede trasladar a un portal devolviendo las partículas. Así fue, Josema, si me das... creo que tengo una solución. Si me das algo de ti, una muestra tuya, para darle la información a esta máquina y que nos lleve a un portal a nuestro antiguo universo. Toma, un trozo de pollo. Esa es la muestra tuya. Vale. En teoría, este portal debería llevarnos a nuestro universo original. De momento, vamos a activarlo. Ya está activado. Bien. Josema, esto es muy importante. No puedes sobrepasar la línea de seguridad, ya que esta línea está delimitada con el campo de actuación y así solo yo seré afectado por la radiación y solo a mí me van a pasar cosas. Tú tranquilo. El mundo está seguro. No será como si Paco el Cactus lo hubiese jodido otra vez o algo así. Así pues, dale a la palanca y empezará. ¡Tira de la palanca, Josema! Pues... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Pues... ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Ángel? Me cago en la puta madre que se ha pirado. Me ha dejado aquí, el hijo de puta. Me ha dejado abandonar esta mierda de mundo. Bueno, pues... voy a dormir primero. Aprovecho. ¿No te preguntas qué cojones está pasando? ¡Ángel! Que no sé lo que está pasando. Pues voy a hago yo marcha mientras... Pues mientras no está o mientras aparece, vete a saber que acabo yo esto. Supongo que volverá enseguida. No creo que tarde mucho. Mierda, me he dejado la pala. No, que necesito una altura. Que no sé saltar sin una altura.
Pues nada, pues chicos, habrá que esperar al mamut de este. Voy a hacer yo mientras faena. Voy a dejar una piedra para que se joda. ¿Cojones? Que... A ver, por favor. Por favor, ¿qué está pasando aquí? Por favor, hola, ¿hay alguien? Sí, estoy yo, ¿qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Aquí arriba dónde? ¿Arriba? ¿Pues dónde va a ser arriba? ¿Dónde va a ser? ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! ¡Hola! ¡Arriba, por favor! ¡Ay, me mata Paco! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hola! Voy. Estoy de camino. Ay, por favor. Ay, pero qué sitio más estrecho. Ay, eso dijo mi novio. Ay. Ay, espera, que me deja ¿cómo se llama? ¡Socorro! Ay, pero. Ay, pero, ¿qué es eso? Ay, Dios. Hola. Que ya voy. Por favor. Te estoy pasando muy mal. Ay. Ay, vale, o sea, aquí hay que poner una palanca o algo para que... Ay, ¿puedes? Ay, ¿te parece el nuestro, pero es menos rosa? ¿Al qué? Hola. Voy, estoy de camino. Ay, qué cosa más zafia y más ordinaria, por favor. Oye, ¿de qué estás hablando? Perdona. Ay, pero, pues venir ya, por favor, pues del portal este que tenéis aquí, que esto es un cagadero, que esto parece un sumidero, que esto parece caquita. Hola, ¿puedes...? Ay, ¿quién eres? ¿Puedes bajarme, porfa? Hola. ¿Puedo preguntar quién eres? ¿Puedes sacarme? No, aquí es que... Hola. A ver... ¡Bájame, porfa! ¡Bájame! ¡Porfa! ¡Soy Leviatar! No. ¿Pero qué es esto? No. Pero... ¡Hola! Pero espérate, pero ¿dónde vas? No. Pero a ver, minero 77, pero oye. Pero. Míralo cómo vuela. ¡Ay! ¡Ay, pero qué bonito está esto! ¡Qué bien lo habéis montado, ¿no? A ver. ¡Ay, qué! ¡Ay! Si tenéis aldeanos. ¡Ay! ¡Que tenéis aldeanos atrapados! ¡Ay, pero qué mal! ¡Pero liberarles ahora mismo! Esto está súper feo. ¿Puedo preguntar? Pero qué sé. ¿Pero qué es esto que les tienes aquí encerrados? Dejadles un poco de libertad, estos muros, pero ¿qué es esta monstruosidad? Oh, hola, me presento, no me he presentado bien. Soy Leviatar Quinta. Perdón. Soy Leviatar Quinta. Leviatar Quinta. Leviatar Quinta. Ah. Pone Leviatar arriba, pero era porque no se podía cambiar bien. Soy Leviatar Quinta. Sí. Y vengo de la dimensión... Espérate, lo tenía apuntado. De la dimensión 5 omega b 5, venga, es un número en mi dimensión. Ah. Y vengo de, y pues nada, que he visto que había construido un portal porque estamos buscando nuestro universo original, ¿vale? Que había sido destruido o algo así. Y he venido aquí. ¿Tú quién eres? Minero. Me recuerda mucho a mi amiga. Ay, la hostia. Se llama Polla. Polla 88. Es un pollo rosa. No, sí, a ver, hasta ahí creo que llegaba. Que seguramente todos en tu dimensión seis rosas, ¿verdad? Hombre, claro, porque el rosa es el color de las chicas. ¿A todos en tu dimensión sois chicas? Hombre, no, también hay chicos. Pero son todos gays. ¿Y cómo? ¿Puedo preguntar cómo...? Es que en mi dimensión no ha llegado la disparidad de género y es todo como súper... sexista y esa cosa. Entonces... Chica rosa, chico rosa, todo rosa. Ya, pero puedo preguntar cómo. ¡Todo es fabuloso! ¡Todo es divertido! ¡Todo está bien!
Y bueno, ¿qué te cuentas aquí? ¿Qué hacéis aquí? Pues sobrevivir. Pero sobrevivir. Plan... Nosotros tuvimos un problema con nuestra dimensión y. Y ahora pues estamos. No, este no es nuestro mundo. No. Eso significa que aquí tiene que haber un minero 77 y alguien de tus amigos que no es tampoco original de esta dimensión. O sea, plan, yo no soy original de esta dimensión. Y también. Entonces tiene que haber uno original. Uno original de los tuyos, ¿no? Que a lo mejor no habéis encontrado. ¿Un original? Sí, ya sabes, un minero original. No, no hemos encontrado ningún minero original en esta. No, creo que estaba. Bueno, no sé si estaba muerto, no sé. Aquí encontramos a un nativo y habló de un tal Jodakumbol y un tal de Villator también, pero me parece que nos dijo que murieron. De Villator, qué nombre más feo. Ay, por favor. Villator es el nombre verdadero. Ay, pero qué feo los cultivos, tú. Mira, a ver, no ¿puedo? Es que la remolacha es rosa. Allí solo comemos remolacha. Allí solo comemos remolacha. Porque es rosa. Bueno, no más parecía rosa que aquí. Aquí tenemos una cocina, por si acaso os interesa, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esos comentarios están feísimos. Pero eso que acabo de decir está feísimo. Y te voy a censurar el vídeo. Esto es feísimo. Todo que acabas de decir, hombre. Feísimo que acabas de decir. No, que en este mundo es un hola. ¿Cómo está? Mira qué casita tenéis, madre mía. A ver, a ver. ¡Uy! ¿Pero qué son estos cofres tan desordenados? ¡Madre mía! ¿Desordenados? Pero si están... Pero si son los mejores... Pues esto es un desastre. Pero mira el cofre del Nether. Mira el cofre del Nether. El cofre del Nether es un desastre. Todo esto, nosotros lo tenemos cada uno su objeto separado. Y esto es como un cofre más grande. Y tiene una alfombra, ¿sabes de qué olor? Rosa. Y los cofres son rosas y todo rosas. Es que esto es súper ordinario, madre mía, tú. ¿Dónde está? A ver, a ver. Ahí esta zona tan pequeña. Esto está aquí como medio ampliar, pero madre de Dios, pero esto está muy poco trabajado. ¿Quién es tu amo, esclavo? ¿Perdón? No sé, esto lo has hecho tú, esto es como un desastre, madre de Dios. Tenéis a la gente separada de camas, qué asco, por favor. Miréis en ser el soberano de los pollos. Ese soy yo. Este no tiene título ninguno. Ese... Sí, Leviatar III, el mataputas. ¡Ay, qué zafio! Yo soy Leviatar V, la mata Yegolos. Uy, cuántas cosas, aquí hay un montón de cositas. A ver, ¿cómo te voy a explicar yo esto? A ver, a ver. Yo quiero una cama. Aquí arriba, donde están todas. Espérate. Luz Light Carmen 15, aquí parece algo guay. Y además es rosa, tiene un pico. Yo quiero una cama. ¿Tú quieres una cama? ¿Tú quieres una cama? ¿Tú sí? Te vas a llevar al final es una... Una cama para mis cositas, yo quiero una cama para mis cositas. Toma, tengo un regalo para ti. Ay, ay, ¿qué me vas a dar? Ay, ¿es rosa? Sí. Qué bien. Uy, cositas. Sí, para que te pires de aquí. ¿Cómo que me pire? Es que aquí no puedes estar. ¿Por qué? Porque no puedes estar aquí. Ay, qué cosa más ordinaria, solo uso armadura de cuero rosa. Madre mía, de verdad. Si quieres puedes pillar una cama de arriba, pero aquí... Esto es rosa. Sí, pero eso solo últimamente. Me cago en la hostia. Esto es medio rosa. Toma, una cama. Cuidado. Vale, pero que quiero dormir. Pero, oye, pero. No, que no, que no se puede, que están todas ocupas. ¿Ah, sí? No, sí, están todas ocupas. No puedes entrar, lo siento. ¿Me quito la tuya? Lo siento, está también ocupada. Es que están construcciones también. No ya, puede. Pero... Espera. No se puede. Lo siento. Ah, de hecho, oh, cuidado, tienes que bajar. Acompáñame, que vamos, voy, mía. Se me había olvidado que. Ya voy, es que se me va el tinte. Se te va el tinte, me cago en la hostia. ¿Qué haces? Es que está todo construcciones, que no puede. Que lo siento, que no. Tienes un sentido de decoración fatal. Que no puedes entrar, que no se puede entrar, lo siento. Tienes que salirte. ¡No! ¡Ay,
hijo de diamante! ¿Me podría llevar todo? No. ¿Qué haces? Sabes que esto se atraviesa, ¿no? Pero no puedes atravesarlo, es comunitario, no puedes. De hecho, Sen, sígueme por aquí, sígueme, sube conmigo. Voy. Ven conmigo. Yo estoy pensando que mi amiga la polla 88 tiene que estar con tu amigo. Sí, ven, que tengo un sitio para ti. ¿Aquí? Ven, mira, ¿ves esta esquina de aquí? Aquí, esta es tu casa, a partir de ahora. Te da materiales, te construyes lo que quieras, pero sí, aquí es tu casa. Si quieres un sitio mejor, me puedes ayudar y construimos una especie de mansión, que es una biblioteca, y tú eres la bibliotecaria. ¿Te parece? Es la última posición que te podemos dar. Yo aquí estoy hoy de paso, aquí he venido un poco a conocer el mundo. Ya, eso decíamos nosotros, llevamos aquí unos cuantos días. Ay, pero eso significa que no voy a poder volver a mi mansión. Lo más probable es que no. Ay, pero que eso está como súper feo, ¿no? Venga, va, vete a dormir. A eso voy. Madre mía, estoy más exigente, es que la mataba. Venga, va a dormir. Que ya estoy. Me está mirando el aldeano. Ay, va Dios, mientras se empotraban. Qué feo esto. ¡Ay, va Dios! ¡Mira! ¡Cosima! ¿Qué? Mira dónde estoy, ya apareció aquí. Me he teletransportado. Hay un teletransporte aquí al otro lado de este muro. ¡He entrado! ¡Bien! Tú. ¿Y qué hacéis aquí para divertiros? ¿Habéis matado ya al Wither? No hemos matado con el Wither. ¿No? Ay, pero si en nuestro mundo lo matamos en el episodio 3. Ya, pero es que en nuestro episodio, o sea, en nuestro mundo. En el 1 encontramos los ojos de Ender y encantamos los arcos. En el 2. Matamos al dragón y nos encontramos las helicópteras. A ver, por favor. Y en el 4 hicimos una granja de Wheelers. Vale, muy bien. Ahora. Y todo episodio de 20 minutos. ¿Tú me quieres ayudar a mí? Venga, va, sí, te ayudo lo que quieras. Pues acompáñame. También tienes que tratar bien como una señorita recatada y formal, ¿eh? Sí. Como... No te puedo hablar con el trozo, el trozo de mierda que... ¿Qué dices? Nada, no he dicho nada. Ves cogiendo materiales, ves cogiendo toda la piedra que puedas, ¿sale? Seguro que estás súper triste, seguro que tu amigo te echa súper de menos. Mi amigo, mi amigo... ¿Piedra? Mira, el primer día tiene una granja de piedra infinita. ¿Una granja de piedra? Sí. ¿Sabes hacer una granja de piedra infinita, tú? Claro. Pues ahora adelante, haz una granja de piedra infinita. Ay, es que me da mucho palo, me puedo romper una uña. Ay, la hostia. Ay, perdona. Ay, pero aquí hay un montón de armaduras. Ay, esta parece rosa, una pelesta. Qué duro es esto, de verdad. Bueno, es más o menos rosa. ¿Tú crees que queda bien? No, lo más probable es que no. Ay, pues me la quito. ¿Y esta? ¿Me queda bien este conjunto? No. No, espera, me pruebo otro. A ver. ¿Y este? ¿O me quedan mejor estos leotardos? Sí, ese. ¡Por el amor de Colco! Yo creo que esto me hace... ¿Colco? Por el amor de Colco, esos. ¿Qué es Colco? Es que aún no está hecha ni la iglesia. Habría que construirla y todo. ¿Qué iglesia? Ay, pero que de verdad. Ay, que seis creyentes, madre mía. Qué cosas. Nosotros somos todos súper ateas. Como debe ser, ¿no? Ven conmigo, anda. Voy. Espera un momentito, me deja otro modelo. ¿Has cogido más herramientas y todo lo que tenías que coger? ¿Cómo? Que si has cogido herramientas y todo lo que tenías que coger. Ay, pues no. Pues. A ver. Yo tardo en prepararme. No me puedes meter prisa. Pues yo conocí a un hombre que, mi compañero del alma, que no tardaba tanto. Ya, pero tu compañero es un mierdas. Sí que es un. A ver, ojo. Le llamo yo mierdas, pero tú no le llamas mierdas, puta foca. Digo. ¡Hala! ¿Qué me ha dicho? Retíralo ahora mismo. Sí, lo retiro. Ya está, ya llevo ropa rosa. Madre mía, qué complicado es esto.
No, si ya me dijo mi compañera que iba a ser un episodio difícil. Ay, me pregunto cómo estará grabando. ¿Nos puedes seguir el canal de Villagamas? De Villagamas. Toma, de Villagamas. Toma. Tenemos un montón de gamas de pintura, un montón de gamas de... Ay, esto... Ay, qué asco, por favor, qué ordinario. Esto da como mucho asco, ¿no? Sígueme, sígueme, anda, que al final vamos a acabar tú y yo, ¿vale? Mi novio Marto... Marto, me cago en la puta. Sí, Marto. Sí. Pero es gay, así es un problema. Tiene un bigotón. No como tú, tienes plumas, son feísimas. A ver, yo no me meto con... Yo no me meto con tu mierda de color rosa. ¿Cuánto llevamos de episodio? 20 minutos. ¿Cómo sabes que estamos grabando? Porque yo también he grabado en mi mundo. Pero, Alfonso, buenos días. No estaba pensando que solo podía hacerlo. Seguramente en la otra serie, mi amiga La Polla 88 y tu amigo Levillator. ¿Levillator? Estén haciendo pues 5 granjas de perlas de Ender y de hierro a la vez. Mira, vamos a ver, tú tienes pala, ¿verdad? Pues sí. Me vas a traer un mechero, de hecho. ¿Un mechero? Un mechero. ¿Me vas a hacer volver? Sí. ¡Se acabó de venir! ¡Que vuelvas! Ay, te tengo que traer un mechero. Bueno, pues voy dando un paseíto. La 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 la. ¡Cielo santo! La 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 la. La 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 la. Hola, ¿qué haces? ¿Has ido por el mechero? ¡Ay, sí, me he olvidado! Es que debajo de esta armadura soy rubia, ¿sabes? ¡Ah! Se me está haciendo cada vez más fija el personaje. Este... digo... ¿Eres bipolar o algo? ¿Oyes voces a veces? Le traigo un mechero. ¡No! ¡Ay, que hay un esqueleto! ¡Ay! ¡Que hay un esqueleto aquí abajo! ¿A dónde? ¿Aquí abajo? ¡Encantado! ¡Ay, salvo a mí! Es que entra aquí abajo un arco encantado que me está haciendo de todo. A ver, yo creo que puedes apañártelas. No llevo nada, que esta armadura no me protege, viene a salvarme. Hay minero. Ah, que me toca ir a... ¡Que me está pegando! Ya voy. Que tenéis esto de iluminado de mierda. Me está disparando el bicho este. ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! Que va a ser... Que va a ser verdad y todo. Muy feo, me parece esta cosa de pasar, ¿eh? Has tardado mucho en venir. Te iba a dar como todo mi amor y ahora no te voy a dar nada. He tardado... Ya que estás, coge el mechero, ya no sé dónde están. Ya que estás aquí, coge el mechero, ya no sé dónde están. ¿No sabes hacer ni un puto mechero? Sabes hacerlo, sí, pero no sé dónde están las cosas. Pues coges y haces un jodido mechero. Lo tenéis todo tan desordenado. Es que no es la serie porque cada cofre hay un pixel art gigante encima que muestra qué es lo que hay. Ya. De un chungo grande. Tira para arriba, tira para arriba que me llevas contento. Pues, tenemos mecheros en cofre con infinitos mecheros. Además tenemos puesto un mod de mecheros infinitos. Es que nuestra serie es de mods también. ¡Hala! Yo no quiero volar, dame unas elitras. No puedes volar. ¿Por qué? Porque no eres digna. Eso lo dirás tú. Boca chancla, eres un boca chancla. Madre mía, me va a hacer dar la vuelta entera la muralla. Esta muralla tan opresiva. No, porque así pierdes peso. Esto es patriarcado, ¿eh? ¿Me estás llamando gorda? Pero con cariño. Perdona, peso 58. Joder, la puta. Toma. Vale, ¿qué quieres que haga? Ves talando. Talar. Bueno, quítame este primero. ¿Cuál? Este, vale. A ver, por favor. Yo creo que puedes. Déjame el hacha. Ahí está. Déjame el hacha, no, déjame el hacha. Déjame el hacha. Ahí toma, papi. Se hace así, ¿vale? Ay. Increíble, ¿eh? Vale.
¡No! ¡Ese no! ¿Qué pasa? No, ¡ay! Pero no se hace así. ¡Ay! No me mates. Colócalo que has quitado. Anda, colócalo. Voy. Pero colócalo desde este lado. No. ¿Y si lo hacemos de esto? No. Pasa? No, eso no. 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 Jolín. Colócalo bien, anda. Espera, espera, espera. Estamos de obras. Venga, un tu. Ay, no me toca la. Me voy a dar un tu. Mira, ¿tú quieres que te diga cómo volver a tu mundo? ¡Ay, sí! Pues ayúdame. Venga, tú, tú puedes. Muy bien. Venga, un último bloque, va. Un último. ¡No! ¡Ay, jolín! ¡Qué fácil eres! Eres banal. Muy bien, ahora quitas los árboles aquellos de allá. Aquellos de allá. La Virgen. Sí, yo, ¿qué pasa? Ah, tú también. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Yo también qué? Que no, que no, que no he dicho nada, que no he dicho nada. Ay, qué raro eres. Luego soy yo la que oye voces. Ay, es la canción que le vaya a Games jamás. Ah, que tenéis, que tenéis intro y todo. Tenemos 8.300 suscriptores. Chopocientos. Sí, en nuestra dimensión hay un número de chopocientos. Ya, 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 ya. Me lo podía imaginar, no sé. Está, claro, tenemos el chopocientos, tenemos el número este que te he dicho antes, que se me ha olvidado ahora. Pero números muy distintos a los tuyos. El vale, vale, ese, aquí, me decías. Es que aquí vuestra base es de 10, ¿no? En plan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? ¿Cómo 10? Subís a 11. ¿Eh? ¿Cómo 10? Que la base, de vuestro numérico, son 10. En plan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y entonces ya subís hasta el 11. Que es exacto, 10 y 1. Nosotros funcionamos en 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, chopo, chopo, y el otro número que he dicho antes, que era el Lore, no me acuerdo. ¿Tú también tienes el poder de hacer rabiar a mucha gente? Vamos a dormir, hacemos fiesta de pijamas. Te lo explico ahora en un momento. ¿Qué haces? Ay, que se ha ido. Date prisa que vienen los monstruos, ¿eh? Ay, es que los paseos nocturnos me encantan. Pues date prisa, por favor. Ay, déjame, estoy caminando despacito. Ya, ya sé que estás caminando despacito. Ay. Ese es el problema. Otro esqueleto. Ay, que me pega. ¿Otra vez? No, ya puedo escapar. Es que el otro lo tenéis metido en casa. Se llamaba Jacinto y tú lo has matado. Ah, tenía nombre. Claro. Qué raros que sois. Oye, ¿y Leviatán es guapo? La verdad es que no. No es muy atractivo. ¿Pero más que tú? No. Buah. Pues menudo desastre de dimensión, tú. ¿Quieres ser más listo los dos? ¿Tú quién? Yo soy el cerebro y el músculo. ¿Y él qué es? Él es... Él lo tengo pues paguita. Ah, ah. Tu dimensión también tenéis, ¿verdad? Sí, como ya la polla. Se pasa de los episodios enteros queriendo hacer fiesta. Claro, pero eso porque es mujer, claro. No, ¿qué piensas? ¿Las mujeres solo queremos fiesta? Eso es muy machista otra vez. ¡Ay! ¡Ojo, de macho! Tenéis que tener cuidado con los comentarios. Yo estoy afiliada a Femen. ¿Estás afiliada a Femen? Claro. Vale, vale, vale. ¿Tú no? Yo no. En mi dimensión todo el mundo. Así como aquí se llama más comisiones obreras, esas cosas. Comisiones obreras. Son más raras. En mi dimensión tenemos la comisión del rosa. La comisión del rosa. Consiste para que los derechos animales sean iguales a los humanos. Joder.
Me parece que este episodio no lo voy a poder subir, ¿eh? ¿Por qué? No, 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 por nada en especial. ¿Qué pasa? Mi dimensión no se ofende a nadie, por nada. No es todo el humor del mundo y nadie se ofende por nada. Es horrible. ¿Qué, está llorando? No, estoy riéndome. Porque estoy pensando que... ¡Ay! Me das una pala. No tengo pala. Tendrás que hacerla, tendrás que hacerla. Si ya estamos haciendo temas intrincados con Levillata, imagínate cuando venga Levillata el negro. En fin. ¿Perdón? Voy a poner una pala. ¡Ay! Otra vez. Iba a hacer la vuelta esta. ¡Ah, qué peñazo! ¡Cógete unas elitros! Pero si no lo tengo, ¿dónde hay? Seguro que el levillito se ha dejado las cosas por algún lado. ¡Ay, en su cuarto! ¡Ay, pero que es el cuarto de un chico! Ahí no se puede entrar. En esta dimensión sí se puede entrar. ¿Ah, sí? ¡Ay, pero está en obras! ¡Quítame el andamio! Puedes quitarlo tú con las putas manos. ¡Ay, qué mala me siento! A ver, a ver... ¡Ay, pues sí que tiene nitros! Tráeme también de paso... Sí que no soy tu criada, ¿eh? ¡Tráeme una Zuckerbox, hombre! ¿Qué te has creído? ¿Cómo que hombre? ¿De qué vas? ¡Digo, mujer! ¡Tráeme una Zuckerbox, mujer! No se piden las cosas. Por favor. No me basta, no ha sido suficiente. Es que filo de verdad. Y te doy flores, va, unas rositas guapas. Ay, pero yo no quiero flores. ¿Te hago una tarta? ¿Te hago una tarta? ¿Pero tú qué te has creído? ¿Qué me puedes comprar con dulce? ¿De qué vas? ¿Me puedes traer una Zuckerbox? ¿Y te dejo volver a tu mundo? Ay, algo me dice que tú en realidad no sabes. Una Zuckerbox, una Zuckerbox. Y una pala de diamante. Yo tengo una, pero es para mí. Ah, vale, vale. Es la que he pillado del sitio de Leviatar. O sea, Leviatar soy yo, perdón. Me he liado. Y soy rubia, ¿sabes? Sí, sí, sí. A ver, toma. Una Zuckerbox. Y otra por si acaso. Esta rosa, esta mala más. A ver, ¿qué hay que quitar entonces? Espera, te empujo. ¿Qué? A ver, vamos a ir dejando materiales. Ay. Ay, qué zafe banal. Hay tierra. Y en el otro, piedra. Vuelve a hacerlo. Ahí. A trabajar. ¿Y por qué huisteis de vuestro mundo? No huimos. Bueno, a ver, huimos sí, pero porque el mundo iba a colapsar en sí. Aquí no, mi amigo Levillator, tu doble en esta dimensión, pues... única. Única e irrepetible. Ya, pues yo prefiero al mío que a ti, digo... Que sí, prefiero al mío que a ti. ¿Ah, sí? Ay, qué bonito, seguro que escribís un montón. Ya, a veces. Bueno, que averiguó que el mundo se iba a ir a la mierda, ¿vale? Y pues decidimos hacer un portal a otras dimensiones para salvarnos. Y dada la situación, pues llegamos aquí. Pero nuestra intención es volver al nuestro. Qué emotiva historia. Y ya, no tengo nada más que decir. Pero por el camino perdimos amigos. Hemos perdido a una panda hembra y hemos perdido también a un Uganda Knuckles. ¿A quién, perdón? ¿A Cela? No, no, no. Cel está vivo. Cel está vivo. La que falta es Landrin. Ah, Landrusco. Sí, supongo será Landrusco. Landrusco. Sí, Landrusco, ese mismo. Está bien pensar que hay dimensiones donde tienes el sexo cambiado. ¿Para qué? No sé, yo siempre quería hacerme una paja. Pero fíjate tú qué cosa de la vida no puedo. Veo que sí que tiene cierto parecido a mi amigo.
tu amigo. Hay 6 novios en realidad, ¿no? Seguro que os shipean un montón. No, la verdad es que no. Yo shipeo, mira de que no lo conozco. Tú no shipeas. Sí. Ya, cuando le vuelva a ver, cuando le vuelva a ver, ya le explicaré yo un par de cosas. Levinero 77, ¿eh? Levinero, me cago en la puta madre. Levinero 77, ¿eh? Bueno, nosotros somos Levipolla, así que tampoco de... Ya. A falta de pan, buenas son pollas, ¿no? Claro. Como roscas. ¿A ti no te gustan las pollas? No. Pero si eres un pollo... ¿A ti te gustan? Si eres un pollo, te gustan las pollas, ¿no? ¿A ti te gustan? A mí, claro. ¿No habías dicho que eras lesbiana? ¿O es que eres...? ¿Cuándo he dicho yo eso? Hace un rato, que todos eras lesbianes. No, no, perdona. Que todos somos chicas hetero o gays. ¡Ah! Vale, disculpen pero usted. Nosotros somos hetero. Y pero, como si los chicos son gays, ¿cómo funcionáis para...? Ya sabes. Ay, pues obviamente por tubos. ¿Por tubos? Claro, por ser una madre. Es que nosotros, en nuestro universo, nacimos sabiendo ya el conocimiento de... Mira, José, ¿tú te acuerdas de aquello que era una pelota que ponía... Que al principio, cuando aparecías en tu vida, te daban una pelota, que era este tu sexo? No, la verdad es que no. ¿No? ¿No te acuerdas de aquello? No me acuerdo de aquello. No. Bueno, pues tú lo elegías. Nosotros somos todas chicas, pero podemos ser algunos de los chicos. Entonces los hombres, aunque son hombres, pues se lo conocen con nosotros, aunque son gays. Ah, bueno, vale. Se lo hacen por... Ellos dejan su semen en el tubo y pues... Y vosotras ya os lo metéis por el coño, ¿no? Ya nos apañamos. ¡Ay, qué zafio eres! Joder. Mujer, no puedo hablar nada contigo. Pues no, di pachurra, pero no digas coño. Pachurra. Pachurra te parece mejor que coño. Claro. No, vale, está bien saberlo. No sé. Aquí también tenéis nazis. Nazis. Hostia, un leviatán nazi. A ver, me parece que... ¿Tú estás siguiendo un guión? ¿Qué guión? ¿Qué dices? En esta serie decidimos las cosas conforme aparecen. Vamos caminando y nos aparecen cosas. Vale. Sí, lo de las perlas de Ender en el segundo episodio fue porque de pronto había como 20 Endermans. Te pillé todos en el mismo bloque. Todos juntos. Todos a la vez, claro, pero nos dieron todos. Pues aquí las cosas se tienen que ganar con esfuerzo, no como en vuestro universo. Ay, es que ya lo entiendo. En tu universo, seguro que Adán y Eva, mal, ¿no? Y entonces dijeron que esfuerzo todo. Es que en el nuestro, como Adán era marica y Eva era guay, pues. ¿Sabes? No comieron la manzana, pero seguimos en el paraíso. Ah, bueno, dame. ¿Qué te dé qué? Pues yo soy nuevo aquí, no te puedo dar cuenta. No, que no quiero nada de ti. Qué tonto. Dice, vamos a poner dos Sulkerboss, una para tierra y otra. Espera, voy a poner tu voz. Vamos a poner dos Sulkerboss, una para tierra y otra para otras cosas. Y en el segundo también mete tierra. Ay, qué tonto eres. ¿Por qué aparecen monstruos aquí dentro? ¿Dónde? Dentro de la casa. Pues no la tenéis bien iluminada. ¿Que no la tenemos bien iluminada? Pues no. ¿Te estás metiendo tú con mi casa? No tenemos una antorcha rosa por bloque. Ya. No me lo imaginaba ya. ¿Dónde tenemos el carbón? Esto lo voy a desechar. ¿Y cómo voy a volver a la dimensión? Con paciencia y con saliva. Es que yo esta noche tengo noche de chicas. Me parece que tú a la noche de chicas no vas a llegar. Lo siento mucho. ¿Qué vas a hacer tú esta noche? A ver, yo, mira, cuando llega la noche, yo juego un juego que es: te metes en la cama, ¿vale? Y te tocas. No te tocas, te duermes. ¿Sabes que el pene de los pollos es extensible, pero es como muy arrugado? Parece una espiral. Podrías callarte un mes. Oye, yo sigo picando tierra. Y así me gusta. No he ido a dormir. ¿Dónde has ido? Te echo de menos. Yo a ti la verdad es que me estoy empezando a cogerte un poco de tirria.
¿Ves por dónde voy, no? Jolín, pues si me aporta súper bien. Aporta súper bien. Mierda la zorra. Súper maja. Y Mención soy muy carismática. También que Mención todos somos carismáticos. Todos somos los mejores amigos. Todos sois súper amigos. Ana, vete a dormir, vete a dormir. Pero cómo... ¡Ay! Otra vez. Jolín. Pero es dar una cama o algo. ¿Te da una cama? Ya, pero me la has puesto muy lejos. Pues coges la cama y la llevas siempre encima. Estoy aquí llena de tierra y súper sucia. Ay, por favor, me da una ducha. No tenemos ducha. Pues yo he visto una. Que no tenemos ducha. Que yo he visto una. Que no tenemos ducha. ¿Te vas a dormir o qué? ¡A eso voy! ¿Tú también tienes insomnio? ¡Ay, el móvil! Ah, chupé el móvil de la cama. Sí, ya voy. ¿Ya estás durmiendo? Sí. ¿Seguro no podemos dormir juntos? ¡Qué paciencia de tener contigo, Leviatar! ¿Dónde vas? La 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 la. ¿Qué? ¿Dónde vas? La 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 la. La la la. Ay, qué lucha más calentita. Ay. ¿Te has metido en los tubos de subida y de bajada? ¿No tenéis toallas? Ay, sí, aquí. ¿Qué tenemos toallas? ¿Dónde tenemos toallas? Sí. No tenemos toallas. ¿Cómo que no? No, no tenemos toallas, créeme. ¿Nada? Que no tenemos toalla. Que sí, que tenéis una toalla, mira. ¿Dónde estás? Aquí, aquí abajo, aquí abajo. ¿Dónde? Abajo, toma, una toalla. Eso es una piel de conejo. No, mira lo que pone. Ay. No vas nada raro con eso, ¿eh? Te denuncio. ¡Ay, un esqueleto! ¡Ay, Joseba, por favor, ven a salvarme! Es que están súper encantados. Tienen todo el equipamiento. Cielo santo. Claro, como no tengo nada. ¡Ay, la ropa! ¡Que la he perdido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Vas desnuda ahora? No me mires. Hombre, llevo la armadura. Pero no la armadura de verdad. ¿Sabes? ¿Puedes venir ahora el esqueleto, por favor? Voy. Madre mía, me vas a salir caro hoy, ¿eh? Madre de Dios. A ver, ¿dónde está el esqueleto? ¡Ay, que tiene mi espada! Espera, que estoy yendo de camino, ¿vale? Voy de camino. ¡Que es un super esqueleto con mi espada! ¡Ay, Dios! ¡Sí, sí! Rosa. ¡Qué horror! Ya estoy llegando, que es que estoy pillando tráfico aéreo, ¿vale? ¡Sálvame, Josema! ¡Sálvame! ¿Dónde estás? ¡Sálvame, sálvame! En la muralla. ¿Dónde estás? Y que no viene, me voy a tener que subir a la torre para que me rescate. No, 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 estoy de camino, estoy de camino. Pues... ¡Un pequeño esqueleto! Te va a pegar. ¿Dónde está? Míralo, ahí bajo la muralla. Míralo, qué malo es. ¡Ay! ¡Bien! Casi me muero. Del susto. Me he quedado a nada. Estarás contento. ¿Te has quedado a nada? Me he quedado a nada. ¿Tú quieres volver a tu dimensión de un golpe? Sabes que si ya me he muerto dos veces. Si me matas no vuelvo. Es verdad. ¿Sabes que es una pena? Que no, me da pena Titanic. A mí me da pena que no puedas volver a tu dimensión ya mismo. Hombre, por poder. Un momento, a ver. ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha salido Leviatar? ¿Cómo se ha ido de aquí? Él.
Sí, ahora luego en un ratete lo probaré, que primero tenemos que hacer faenas. No, pero ¿cómo lo ha hecho? Luego Ha te tenido lo dos episodios. digo, luego te lo digo. Llevamos 44 minutillos, luego te digo cómo volver a tu puta dimensión y que no vuel digo que no vuelvas más. Ay, qué zafio. ¿Qué haces aquí? ¿Qué más te da? Tira para allá a trabajar. Pues vale. Venga. Que no me mires. Por ahí no se va. Ya estoy enfadada. Ahora estás enfadada. Sí. Pero vamos a ver, hay que ir a trabajar. Ya no quiero. Pero vamos a ver, por favor. A ver. ¿Puedo Si ya me preguntar? preguntas por qué. Pues porque no tienes por qué estar enfadado. Si ya me preguntas por qué estoy enfadada. ¿Quieres que te pregunte por qué estás enfadada? No sé, tú sabrás. A ver, ¿por qué estás enfadada? No sé, tú sabrás. Qué feo. Sí que eres fea. ¡Ay! No me dices a la cara eso. Fea. Te Ay. toma, malo. Es malo. ¿Dónde vas? Que no te lo decía de verdad. A ver, que todos en nuestra infinita sabiduría. Pues yo es que tengo que seguir trabajando, si no, no como. ¿Dónde, pero dónde te vas, hija de la gran puta? Vuelve aquí, zorra. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Ven, que te digo cómo volver a tu universo. ¿Dónde estás? Que te doy un anillo de diamantes, va. Unos pendientes de diamantes, yo qué sé. Que te invito a un kebab. ¿Puedo preguntar dónde estás? Mira, es tu amiga la polla, ha vuelto. Ya, pues la verdad es que nunca nos hemos explorado por aquí. Me voy a alejar mucho que no sé dónde está la casa ahora. Ya vendrás ya. Te estoy buscando. ¿Dónde estás? Eso es lo único. Eso es lo único que sabes hacer. ¿Buscarte? ¿Me te has metido? Estoy en la trampa. Estás en la trampa. En la de monstruos.
No me digas más. En la más alta torre está esperando a la princesa, ¿verdad? A ver, ¿qué? ¿Estás pensativa o...? ¿Estás mirando? Di la verdad, te caigo mal. No, no me caes mal. Ya, si quieres te dejo estar... ¿Cómo? Sí, si quieres te dejo grabar a ti hasta un episodio. Bueno, escucha una cosa. ¿Qué? De donde vengo, nos avisaron de que hay un mal muy poderoso, un mal arcano. Sí. Algo que va destruyendo universos. Pero que aquellos que viajan de universos son peligrosos. Creo que tu Leviator es malo. ¿Que mi Creo debilitador que es malo? es un impostor. Creo que está intentando viajar a dimensiones para ir destruyéndolas, no para salvarlas. Y por eso temo por mi amiga. Si tu amiga ya está muerta, ¿qué va a pasar contigo? Tengo que ir a buscarla. Entonces te vas ahora. Pero no me puedo quedar. Te voy a dar dos regalos. El primero es esto. Es el fragmento de una espada. El Si fragmento de una consigues espada. hacerla entera, mata al Leviator. Pero no se lo digas y esconde esto de él. Pero No puede saber que está ahí. quieres filo del destino, empalamiento 5. ¿Tú te das cuenta que si yo mezclo esto? Y ahora te voy a dar el segundo regalo. Pero tienes que cerrar los ojos. No quiero cerrar los ojos. Cierra los ojos. Vale, cierro los ojos. ¿Puedes quitarte el casco? Ya está. Y ahora me voy. Te vas Me para voy. siempre, te vas para siempre, ¿no? Me voy para siempre. Vale. No me busques. Pues No me busques. no dije me parió, qué raro ha sido todo esto, coño. Bueno, pues me voy a dormir. Bastante triste todo, ¿eh? La volveré a ver, no lo sé. Tengo que poner una puerta abajo. ¿Que mate a Levillator? Dios, me estoy perdiendo ya. Voy a seguir trabajando con mis mierdas. Y poco más. Mejor no le cuento nada de quién ha venido. Ni si sé cosas y esas mierdas. Hija de puta se ha llevado todos los materiales, ¿verdad? Sí. Hijo de puta. Ah, va y la caza, puto. ¡Y se me ha llevado el 8! Que me da miedo, que esto se expanda.
No sé si el editor volverá ya o qué. Esperemos que sí. Hemos hecho una puta. Algo en la fuerza me dice que hay alguien dentro ya. Filo de este. Me cago. Ángel, ¿qué? ¿El portal? ¿Estás aún encerrado? ¡Socorro! ¡Acabo de entrar! ¡Hola! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En el Voy, arriba! ¡En el voy. arriba! ¡Aquí! 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 ¡Sácame! 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 ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Oh! Tú ¡Ay! eres Ángel, ¿verdad? ¿Quién va a ser? ¡Ay! ¿Ha venido alguien más? ¿Cómo se llama mi pollo? Pepe. Ah, pollo, Pepe. Pepe, no. ¿Y su mujer? Pepa. Porque no es Vale. original, la he llamado Pepa. Oye. ¿Cómo se llama tu caballo? Esclerosis múltiple. ¿Y por qué se llama así? Yo qué sé, porque me apetece ponerle ese nombre. No lo pensé mucho, la verdad. Vale, ¿y cómo se llamaba el nativo que conocimos aquí? Brian GT. ¿Qué viene este interrogatorio? Si No, soy no, yo, ya no, lo sabes. ya. ¡Ay, Nada. Dios! ¡Jorín! No, no era nuestra dimensión. Y has tardado mucho, ¿no? Ya. Una dimensión rosa muy rara. Una cosa, no sé, una cosa rosa, pero era enorme. O sea, gigante, una gallina horrible. En fin, nada, que olvídate. Corta ya el episodio, ¿no? Un poco largo habrá sido. Si he estado grabando. Pero la dimensión está bien o... Yo qué sé. Yo sé que, sea como sea, el pollo que me has tirado estaba mal, así que hay que arreglarlo. Eso, pero nada, eso ya miraré yo otras dimensiones. Tú tranquilo, no pasa nada. En el siguiente episodio ya nos ocuparemos de encontrar el Wither y ya seguiremos jugando normal. Vale, Lo de bueno, las pues... dimensiones lo iré mirando poco a poco, pero bueno, eso hay que ajustar cosas y no voy a aburrir fuera de cámara. Vale, ¡Hala! pues voy a cortar. Venga. Ah, ¡Ay! como tiene usted... Espérate, qué mal huele mi habitación, ¿no? Huele chispa. ¿Uf? Hola, coño, Ramón, pasó esta Ramón. Bueno, pues no sé. Bueno, sí, corta, corta, corta. Luego, chicos. Chao.